Vallecas tiene mucha importancia en todos los partidos, en todos. Entonces, bueno, pues mañana es importantísimo que el campo esté a rebosar, mañana es importantísimo que la gente esté con el equipo, mañana es importantísimo que si hay algún mal momento durante el partido, la gente sea capaz de entender ese mal momento y con su ánimo y con su aplauso nos lleve a que ese momento se convierta en uno bueno. Es decir, para nosotros la afición es, no te voy a decir casi tan importante como los jugadores, pero casi, casi, casi. Es decir, dependemos mucho de ellos, dependemos mucho de sus sensaciones, dependemos mucho de cómo nos tratan, ¿no? Que hasta ahora no tenemos quejas alguna. Entonces, bueno, pues si el club ha sacado un comunicado reivindicando eso, creo que hace bien. No dice nada que ya no hayamos dicho y que no sepa todo el mundo, pero para nosotros nuestra afición es fundamental y es básica. Yo sé que mañana va a estar, van a ir, van a llenar el campo. Y van a ir a ver una victoria de su equipo y nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible por dársela. Y nosotros ese es el primer paso que tenemos que dar, ¿no? Darle la importancia que realmente tiene el partido y sobre todo darle la importancia al rival, ¿eh? Un rival que no nos va a poner absolutamente nada a favor, sino todo lo contrario. Y lo que vayamos a hacer, bueno, no lo vamos a tener que ganar nosotros con nuestro trabajo, ¿no? Pero a mí el Levante me parece un equipo muy, muy complicado para tenerlo enfrente, ¿eh?